Qué onda, gente. Bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez les traigo un video muy interesante ya que les voy a enseñar a configurar su audio en, o sea, su computadora, su PC, para que el audio salga por dos dispositivos, ya sea simultáneamente o distinta. Por ejemplo, eh, en los dos que se escuche lo mismo o que en uno se escuche, por ejemplo, música y en el otro eh, los juegos. Además les voy a estar respondiendo preguntas sobre mi vídeo de cómo activar el panel frontal, ya que quedaron muchísimas dudas. Por alguna razón esa, ese vídeo alcanzó mucho público. Eh, bueno, por alguna razón obviamente que sirve, que el vídeo sirve, evidentemente. Y pero eh, a la gente les quedaban muchas dudas que día a día me están preguntando, así que en este vídeo voy a resolver eh, si la mayoría que pueda, si puedo todas y si no bueno la mayoría. Bueno, vamos a empezar configurando el sonido de manera tal que tengamos dos dispositivos de salida distintos. Como lo dice este comentario, que nos pregunta cómo eh, reproducir música a la vez que jugamos en distintos dispositivos. Por ejemplo, en un parlante escuchamos música y en los auriculares escuchamos el juego. Ojo, esta configuración solo sirve si tenemos el parlante y el auricular eh, con conectores de 3,5 milímetros. O sea que entren en la placa de sonido de la tarjeta madre y del panel frontal. Si tenemos, eh, por ejemplo, un auricular que se conecta por USB, no va a poder ser, lamentablemente, que tengan dos configuraciones distintas. Bueno, lo primero que van a hacer es configurar su panel frontal. Si es que no lo tienen activado. Si ya lo tienen activado, pueden salir con el video. Y si no, les dejo el video acá arriba a la derecha de cómo configurar el panel frontal. Si les queda alguna duda, pueden regresar a este video y eh, voy a estar respondiendo las preguntas más frecuentes que me han hecho, como dije al principio del video. Bueno, primero que nada vamos a. Dar clic derecho acá Sonidos o lo buscamos por acá directamente. Como ven acá reproducción y acá tenemos todos los dispositivos con, que tenemos conectados y algunos que no están conectados. Eh, si a ustedes no les aparecen todos tienen que poner acá mostrar dispositivos habilitados o mostrar dispositivos desconectados ¿ves? Como ven yo ya los tengo activados los dos. Bueno yo acá por ejemplo tengo el HDMI que por cierto ustedes pueden renombrar poniendo propiedades HDMI aplicar. Como ven, ya se cambió el nombre. Y acá yo tengo el parlante. Que en realidad esto es, si no me equivoco, el panel frontal. Que por cierto lo voy a poner. Parlante, ven, conector panel frontal. Como ven tiene que ser COC sí sí de 3,5mm. Eh, parlante, panel frontal. Para que no me confunda después. Esto es importante que lo hagan, ¿eh? O sea, no es 100% importante, pero se pueden confundir. Porque generalmente viene llamado así altavoces y se pueden confundir con este. Bueno, este son los auriculares que yo estoy usando ahora que son que en realidad no estoy escuchando nada, pero bueno, los tengo puesto por porque, porque no sé. Auricu, me, acuerdo, me acabo de dar cuenta de eso. Auriculares USB. Pero yo bueno, yo no me daba cuenta porque está acá el, la marca del auricular, pero bueno, acá lo tenemos mejor. Bueno, como como expliqué en el video anterior, tienen que tener este eh, este programa, que se instala directamente con el driver Por cierto, es algo raro lo que hace el driver Con este programa Porque como que se instala después de reiniciar la computadora Demora un poco Así que bueno, ya le voy, voy a explicar bien Cuando lleguemos a esa pregunta Como ven Esto les va a venir deshabilitado Seguramente eh, ¿Qué otra cosa más era? Y esto así si sí, no me equivoco Bueno, como ven el programa le va a venir así. Ustedes tienen que habilitar sí o sí este. Que bueno, teóricamente lo tendrían que haber hecho con, en el, con siguiendo los pasos del video anterior. Bueno, acá está eh, panel frontal, auricular. Y esto sí o sí lo tienen que tener activado. Haga que los dispositivos de salida frontal y posterior reproduzcan dos secuencias de audio diferentes simultáneamente. Si ustedes tienen un programa distinto que no tiene la misma interfaz de este... Busquen eh, estas, porque por ahí los software son viejos, depende de la placa madre Pero en general tienen que, tienen que tener las mismas opciones, o muy parecidas Bueno, ahora me van a disculpar la calidad porque estoy grabando con el celular Si llegamos a los mil suscriptores, por cierto, voy a empezar a subir vlogs Y quizás me compro una cámara, así que yo que ustedes me suscribiría Obviamente si les sirve el video, si no seguramente me van a, a putir ese video. Bueno, y se van a ir, pero bueno eh, Como ven ya, una vez que terminamos de hacer estas opciones, yo voy a agarrar. Acá tengo mis auriculares que son unos Samsung normales. Recuerden que si ustedes conectan, por cierto, es otra pregunta que me hacen frecuentemente. Si, si conectan un auricular Samsung, no lo pueden usar como micrófono, solamente como, como auricular, como parlante, digamos. Eh, no estoy viendo nada. Disculpen, eso sí, todo el lío de cables, pero bueno, ya algún día me voy a organizar. Como ven, lo conectamos en el panel trasero, o sea, en la placa madre. Y eh, acá ya me apareció, como ven. Acá voy a desactivar la linterna. Y como ven, acá pueden elegir si uno es auricular y lo es. Eh, auricular, pequeños. Como ven, acá ya me aparecieron los altavoces. Que por cierto, yo les había cambiado el nombre. Vamos a ir a la computadora ahora. Ahora que ya conectamos eh, los altavoces y el parlante, el altavoce, por cierto, no se me cambió el nombre. Acá. Eh... Claro, este es panel frontal. Acá vamos a poner auriculares. Samsung. Aplicamos, aceptamos. Aceptamos. Bueno, esto va a ver que volver a abrir. Yo van a ver que se le va a cambiar el nombre acá. Realtech. Con auriculares Samsung, panel frontal. Bueno, una vez que ya hicimos esto, vamos a ir al clic derecho, abrir configuración de sonido. Acá bajamos y en preferencias de audio, eh, perdón, en opciones avanzadas de sonido, preferencias de dispositivo y volumen de la aplicación, como ven acá tenemos los distintos programas y acá podemos elegir la salida y entrada de cada dispositivo. O sea, podemos elegir de cada programa. Podemos elegir qué dispositivo va a sonar. Yo ahora les voy a mostrar. Vamos a abrir a Spotify, por ejemplo. Esto puede ser con cualquier aplicación. ¿eh? Ah, por cierto, esto lo tienen que recargar si van a abrir otra aplicación. Porque si no, no se va a actualizar. Spotify. Y vamos a abrir. Eh, bueno, el mismo Chrome. Vamos a reproducir eh, un video nuestro. Un video mío. Que por cierto, este se escucha muy bajo. Que fue el anterior que subí. Espero que ahora se me esté escuchando bien. Dentro de todo de lo que puede hacer mi micrófono. ¿no? Bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, eh, música sin copyright. Bueno, como ven ya tengo... Acá, eh, las dos aplicaciones abiertas que son Google Chrome, que va a ser mi video Está con volumen, está con volumen Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer es abrir nuevamente la configuración Recuerden que es acá Y acá bajan, eh, abajo de todo marca la redundancia Y como ven acá tenemos Spotify Y por algún lado tiene que estar Chrome Que no estaría... Ah, yo sé por qué puede ser Eh... Tiene que estar esto reproduciendo. Yo bajo el volumen ahí. Ahí está, ahí apareció Chrome. No. Perfecto. Bueno, como ven, acá yo voy a configurar. Vamos a configurar que. Por ejemplo, mi, mi video salga por los auriculares Samsung. Y por otro lado lo de Spotify, que es la música, salga por el parlante. Parlante panel frontal. Ahí está, perfecto. Entonces ya está, ya estaría configurado. Ahora vamos a probar. Bueno, vamos a pasar a hacer la prueba. Como ven, Google Chrome está en... Eh, perdón, ahí auriculares Samsung y el Spotify está en parlante frontal. Si ustedes tienen configurado como predeterminado, que lo, lo deben tener seguramente los auriculares Samsung, por ejemplo. Acá ya pueden poner predeterminado y todo menos el Spotify se va a escuchar por los auriculares. Eh, menos el Spotify que se va a escuchar por el parlante, ¿no? O sea, si ustedes ponen en predeterminado estos, se va a escuchar todo por los auriculares menos... Uy, menos eh, esto que tienen en parlante frontal. Eh, lo mismo al si, revés, si quieren escuchar todo por el parlante frontal, pueden poner el Spotify solamente en los auriculares. Por alguna razón no sé por qué harían eso, pero bueno. Como ven, tenemos entonces predeterminado, o bueno, auriculares Samsung, que es lo mismo. Eh, auriculares Samsung, parlante frontal. Y vamos a ver si se escucha. Como ven, acá tenemos activado el parlante, tenemos conectado. Y vamos a ver en Spotify ahora. Claro, ahora ya prendí la linterna. Bueno, van a ver ahí una cosa muy extraña y activamos y funciona perfectamente. Bueno, obviamente está funcionando el parlante. Y va. Vamos a pausar. Vamos a ir a Chrome y vamos a eh, a reproducir esto. Se tiene que reproducir por. Eh, los auriculares que están conectados a la parte trasera. Ponemos play. Y. Sí, se está escuchando. Ahí lo pongo en el micrófono. Como ven, estoy reproduciendo en el micrófono del, el micrófono del celular. Así que bueno, funciona perfectamente. Vamos con la siguiente configuración. Bueno, para la siguiente configuración voy a pausar el video. En este caso nuevamente vamos a tener que tener sí o sí eh, un, un conector, o sea un auricular o un parlante, puede ser cualquiera de los dos, que tenga entrada de 3.5 milímetros. Lo primero que vamos a hacer, yo ya tengo conectado el parlante auricular de Samsung, yo conecté el parlante en vez de los auriculares. Bueno, como ven ya le cambié el nombre, parlante, eh, que es lo que conecta en la parte trasera. Recuerden que esto es con la parte trasera porque es del Realtek Audio, o sea de esto funciona con la placa de sonido que trae la placa madre, o sea la parte trasera, digamos, el Realtek. Así que bueno, vamos a ir al Realtek Audio. Como ven, eh, bueno, si ustedes tienen configurado, eh, si ustedes actualizaron los drivers, les va a aparecer en grabar, sí. Acá está el truco, mezcla estéreo. Entonces ustedes van a entrar a propiedades de la mezcla estéreo, mezcla estéreo, perdón. Y van a escuchar este dispositivo. Como ven, yo tengo acá conectado el HDMI. El HDMI que sería este. Entonces, yo voy a conectar. Voy a poner propiedades. Escuchar. Y activo el HDMI. Aplicar. Aceptar. Pueden hacerlo con HDMI. Con USB. En mi caso, con, con los auriculares. Eh, USB. Lo que sí, esto. Les aclaro, tiene un poco de retraso, o sea, el que pongan acá va a tener un poco de retraso El, que, lo que tienen, el auricular o parlante que tengan conectado de, en el panel trasero, eh, ese se va a eh, escuchar a tiempo real Este va a tener un pequeño retraso de, no sé, milésimas de segundo Así que bueno, vamos a aceptar Y ahora paso a mostrarles cómo eh, quedaría Bueno, primero voy a hacer la prueba yo de que si sí funciona Sí, está funcionando Menos mal, porque si no hubiera sido un... Bueno, obviamente tienen que tener activado esto como dispositivo... Eh, perdón. Este, el parlante, o sea lo que esté conectado en el Realtek Audio, tiene que estar sí o sí establecido como dispositivo predeterminado. Si no, no les va a funcionar. Si ustedes establecen, el, por ejemplo, los auriculares de USB, no les va a funcionar. Tienen que establecer este, el parlante. O sea, el, lo que esté conectado en el panel trasero. Bueno. Ahora sí, si vamos a les voy a mostrar que sí funciona. Volvemos a esta calidad de audio y vídeo. Bueno, vamos a pasar a hacer la prueba. Como ven, auriculares Samsung. Acuérdense de esto, que esté como dispositivo predeterminado. Por otro lado, mezcla estéreo, propiedades, escuchar. Escuchar este dispositivo y USB. O bueno, por donde quieran que se escuche el segundo dispositivo. Y como ven, yo acá eh, cambié el auricular para que ustedes puedan escuchar mejor. Lo cambié por el parlante, para que escuchen mejor ustedes. O sea, yo si quiero puedo poner, conectar esto y se va a escuchar lo mismo. Eh, pero lo cambié. Vamos a poner la linterna. Como ven, está activado el parlante ahora. Ah, por cierto, recuerden, si hicieron el paso anterior, o sea, la configuración anterior, que había que cambiar esto, acuérdense que lo tienen que poner como predeterminado. Si no, no va a funcionar el Spotify en dos lugares. Bueno, eh, si no hicieron lo del paso anterior, no se preocupen por esto, ignorenlo como ven eh, bueno esto ya lo comprobamos y vamos a ir a spotify en spotify vamos a poner reproducir y se escucha vamos a adelantar un, un poco la canción perdón por, esa, por ese movimiento ahí está adelantado voy a bajar un poco el volumen acá porque teóricamente Efectivamente, eh, pongo así por, para, que, para poner el auricular en el micrófono de, de, de la cámara, o sea, del celular. ¿Ven? Se está escuchando de los dos lados a la vez. Si yo pauso acá, se pausó el auricular y se pausó el parlante. Vamos a probar si funciona con Chrome. Con un juego obviamente también funcionaría, pero con Chrome. Funciona Funciona eh, Como ven el Ivo indignado por la suba de precios de la placa de video Funciona que quieren probar con el HDMI de la, de la tele? ¿Tienen un monitor con HDMI? Bueno, se van a propiedades Escuchar Y seleccionan el HDMI O sea, pueden escuchar por dos parlantes a la vez Pueden conectar el auricular eh, en la placa de sonido de la placa madre y escuchan por auricular y por la tele o por auricular y por este sí si, si o sí si siempre tienen que haber recuerden uno que tenga esta entrada ya sea un cable auxiliar o un auricular o un parlante o lo que sea no así que bueno como ven ya configuré acá el HDMI aceptamos aceptamos y teóricamente si yo ahora pongo Chrome como ven? ven Ay perdón pausa el video en vez de pausar el, el sonido como ven el HDMI o sea bueno creo que en esta toma me olvidé de decirlo eh, perdón era porque saqué esto sonido el que ustedes pongan Acá, o sea, el dispositivo de este va a escucharse un poco más re, eh, con retraso, o sea, unos mil milisegundos eh, después. Como pueden ver, en este caso el HMI se escucha un No sé si lo alcanza a tomar el micrófono del celular, pero se está escuchando este antes que aquel, por unos milisegundos. No se preocupen. Pero bueno, a usted le va a servir, por ejemplo, si usan un auricular y el tele, o un auricular y el parlante, o eh, dos auriculares como un USB y ese, eh, le va a servir perfectamente. Bueno, gente, ahora voy a pasar a contestar las preguntas frecuentes que me han puesto en comentarios en el video del panel frontal. Vamos a empezar por... No me parece la opción de eh, onboard en BIOS. Bueno, como ven, acá tengo ya eh, este... Sí, exactamente. Yo tengo acá unos links que he estado preparando porque yo no sabía, obviamente, eh, no sé todas las respuestas de todos los problemas. Simplemente yo transmito a ustedes las respuestas a mis problemas que he tenido y los que he solucionado. Pero a mí, por ejemplo, esto no me pasó nunca. Entonces lo busqué y por suerte me apareció acá en Microsoft la respuesta. Bueno, como ven, acá este hombre tiene eh, la, la pregunta de, o el problema mejor dicho que la PC no le detecta la placa de sonido onboard y actualiza BIOS alegando que es corrupta. Bueno, supongo que es el mismo problema que tienen ustedes que no le parece eh, en la BIOS eh, el onboard la opción y es respecto a tu consulta después de realizar todos los pasos que nos mencionas este incidente apunta a un fallo físico, o sea que la placa de sonido está, está rota o el, o sea que tiene un fallo o la placa madre o de configuración de la BIOS de tu ordenador, o sea que tiene un fallo en la configuración de la BIOS. En ese caso, lo más recomendable es contactar directamente con el fabricante de tu ordenador, eh, o sea, ASUS o, bueno, donde ustedes tengan la garantía, de esta, o, bueno, en un service. De esta manera podrán realizar una verificación más detallada de, del dispositivo. Adicional a esto, si se hizo un adicional, una actualización de la BIOS, esto genera muchos fallos de compatibilidad, o sea, puede ser fallo de compatibilidad físicos o de drivers o de controladores. Así que bueno, de todos modos les voy a dejar esta página, o sea este mismo foro, para que ustedes puedan leer más detalladamente. Pero básicamente es que tienen un fallo de o de drivers o un fallo físico en la placa. Eh, les recomiendo que salten este paso de mi video de configurar la, el panel frontal, que salten este paso y sigan. Y que sigan con los demás, ya que quizás se puede solucionar eh, lo del panel frontal con otro de los pasos, por ejemplo, eh, activando el, la opción en, en el software o lo que sea. Bueno, hubo algunos también que me pusieron que les dice el servidor RPC no está disponible. Como ven, yo acá tengo, eh, les voy a dejar en la descripción también este link, cómo reparar el error, el servidor RPC no está disponible en Windows. Acá les va a dar una serie de pasos. De Windows 10 para que ustedes vean si pueden solucionar esa, ese problema. Yo les repito, yo no tuve nunca este problema, por lo tanto, no sé si, o sea, obviamente que si está acá, esto es una página eh, confiable porque la he visto bastante en Mundo Geek, pero eh, les recomiendo que lo hagan. Eh, si no les funciona, eh, yo no me cargo, o sea, yo solamente les doy una solución, como les digo, a mí nunca me pasó, no tengo ni idea de cómo se soluciona. Pero bueno, yo les doy acá una posible respuesta. Eh, así que bueno, eh, pueden seguir estos pasos, vean ustedes con tranquilidad la página y eh, bueno, nada, que tengan suerte con eso y lo puedan eh, que lo puedan solucionar. Otra pregunta que me han hecho con bastante frecuencia, o que me, que me hacen con bastante frecuencia, es cómo saber la placa madre, eh, qué modelo y qué marca es, sin tener que abrir la computadora, obviamente, o el gabinete. Bueno, esto es fácil, se van a ir al buscador y van a poner mcinfo, perdón, info 32, que es lo mismo que información del sistema. Y por acá les tendría que aparecer, eh, como ven, claro, producto de la pl placa base Prime A320MK y el fabricante, el Asus Tech. O sea, es Asus Prime A320K. Entonces, bueno, ya eso lo buscan. Prime a su A320K y descargan los drivers y siguen con la instalación de los drivers eh, como, como indica el video. Eso sí, como ya dije en este video, puede que sus fa, su fabricantes ya hayan dejado de hacer eh, drivers, de actualizar drivers, mejor dicho, para su placa porque a lo mejor es vieja. Bueno, en ese caso salten, salten, mejor dicho, ese paso y sigan con los siguientes. A ver, eh, a lo mejor les funciona. El video con los demás pasos sin tener que actualizar los drivers, porque a lo mejor ya lo tienen actualizado al más reciente. Bueno, la última pregunta que me han estado haciendo con bastante frecuencia, pero no menos importante, porque es, creo que de las que más me han hecho, es: no me aparece el programa de Realtek. Lo voy a desinstalar, como están viendo, porque a mí, obviamente, si sí me aparece. Y ahora, cuando lo vuelvo a buscar, no me va a aparecer. Vamos a hacer todo de nuevo. Vamos a instalar nuevamente los drivers. Bueno, como ven acá ya eh, volví a descargar el driver. En la última versión. En la página de mi fabricante. Vamos a mostrar en carpeta. Extraer, disculpen porque tengo un montón de, de archivos. Pero bueno, está mi hermano rindiendo y es lo que hay. Extraer en acá. Eh, bueno, le dan clic derecho, extraer. Y van a instalar el setup o el setup como quieran decirle bien un poco más de inglés bueno eh, bueno instalan el Realtek audio driver le dan siguiente siguiente hola bueno creo que acá me van a dejar de escuchar pero vale la prueba por la vale la pena por la ciencia bueno eh, obviamente tienen que reiniciar así que vamos a reiniciar Así que nos vemos en un... Bueno, gente, como vieron recién, se reinicia dos veces la PC tras eh, ejecutar el instalador. Y eh, bueno, eh, cuando se reinició no podía hablar. Entonces, bueno, pero por lo menos pude grabar eso, esa parte. Y como ven, se tiene que reiniciar dos veces para que se instale bien. Como ven, Realtek, yo todavía no lo tengo al, al programita. Entonces, vamos a ir a descargas y lo vamos a instalar manualmente, que es acá. Si ustedes ponen acá. Ejecutan como administrador. ¿Tiene derecho a ejecutar como administrador? Sí. Bueno, me van a volver a dejar de escuchar, por cierto. Así que nos vemos en un segundo. Pero básicamente tienen que instalar esto. Bueno, gente, ya reinicié la computadora. Eh, no les muestro cómo la reinicio porque si yo pongo aceptar, básicamente se me reinicia el computador y se me pierde el video. Entonces primero tengo que detener la grabación. Eh, de hecho, eso ya me pasó. Por eso llevo tanto tiempo queriendo grabar esta parte. Eh, pero bueno, como ven, acá ya tengo instalado el Realtek. Por fin, yo pongo Realtek y está instalado. Lo único que tienen que hacer ustedes es asegurarse de que tienen actualizado el driver. Eh, por si acaso, o sea, Setup. Y eh, bueno, si quieren también pueden eh, hacer clic acá, o sea, ejecutar este. Pero el que sí o sí te instala el programa es este, como lo acaban de ver. Así que bueno, como ven, yo ya tengo acá instalado el Realtek audio console <coughs> vamos a ir a las opciones eh, avanzadas ponemos habilitar eh, aquí vamos a esto el panel de acá está bien panel trasero vamos a poner auricular y panel frontal auricular y como ven ya estamos ya estaría todo configurado bueno gente hasta acá el vídeo espero que les haya gustado sobre todo que les haya servido eh, como ven, es un video bastante cargado de información. Eh, así que voy a dejar un índice en la descripción de, de cada parte del video para que no tengan que comerse todo el video directamente. Así que bueno, espero que les haya gustado la intro también que la presenté. Bueno, que la puse por primera vez en este video. Eh, y suscríbanse, compartan para ayudarme a llegar a los mil suscriptores. Si quieren, si no, bueno, eh, están ustedes eso. Así que nos vemos en el siguiente video. Chau.